Hola y bienvenidos a Vigilantes Radio, donde hablamos aquí sobre las mayores ligas y las noticias y todo lo que se, se dice de alrededor de los mayores aquí. Uh, sigue en nuestro podcast en Anchor, uh, Breaker, Google Podcast, Spotify, uh, para enterarte de todas las noticias eh, que tenemos aquí para ofrecer en este podcast. Y además puedes seguirnos en YouTube, García's Collections, García's Collections. En nuestro canal, uh, nosotros hacemos otras cosas que no son podcasts, hacemos uh, cartas de, de béisbol, cartas de pelota, como lo quieren llamar, y hacemos breaks de, de, de cartas y, y muchas otras cosas más. So, síganos ahí en nuestro canal de YouTube si no nos están viendo por las redes de YouTube. Eh, muchas cosas claro. Este es el primer episodio de Vigilantes Radio, donde también vamos a hablar sobre el equipo local que tenemos aquí en Texas. A los Texas Rangers, pero primero que nada vamos a, a movernos a la noticia caliente que es este, la siguiente: Nolan Arenado, ahora es parte de los Cardenales de San Luis. Uh, un cambio que ocurrió anoche, estoy un poquito tarde en esto, pero Colorado básicamente va a tener eh, el zurdo Alex Gombert. Eh, John Torres, el top 9 prospecto de los cardenales ahora mismo eh, eh, Primera base, Luke Baker, el número 23 prospecto que era de los cardenales eh, Número 13, Ángel Rondón eh, Right hander pitcher o eh, derecho, pitcher derecho ah, Número 13 de la organización en el 2020, eh, los prospectos de la lista del 2020 de los cardenales de San Luis. Y Jake Woodford, que también debutó para los mayores, para los cardenales en el 2020, en esta pequeña temporada del 2020 que tuvieron los cardenales. Además de eso, eh, los cardenales van a recibir 50 millones de dólares con con la adquisición de Nolan Arenado so tienen 50 millones para gastar traer al puertorriqueño Yadir Molina es algo que manda en esto después que trajeron a Adam Wainwright oh, no. los cardenales de San Luis firmaron a Adam Wainwright nuevo, por un año um, ahora mismo no tengo los números uh, pero parece que van a volver a traer el combo de nuevo uh, so los cardenales tienen básicamente esa división ya casi ganada porque los cops están saliendo de todo el mundo, eh, Milwaukee no está haciendo nada, los piratas y lo, los rojos de, de Cincinnati están vendiendo todo a la misma vez. So, Noticias de última hora que ya son tarde para nosotros, eh, no lo han arenado, va directamente para los cardenales de San Luis. Eh, ¿Cómo afecta esto? Al mercado, en realidad no sé. Nolan Arenado tiene un opt-out. O sea, básicamente puede salir de su contrato el año que viene y el año después. ¿Por qué los Rockies decidieron darle 50 millones con Nolan Arenado por seis prospectos que ninguno están ni en los top five de los Cardenales? Los Cardenados no tuvieron que dar ni un Nolan Orban No tuvieron que dar un Dylan Carson ni el, ni el, ni el pitcher o, o lanzador Libertador, el apellido Libertador. Eh, no entiendo, no entiendo qué pasó ahí, no sé por qué Colorado hizo este, este intercambio, no hace ningún sentido, pero sí, eh, seis prospectos se dirigen hacia Denver ahora mismo, mientras hablamos por Nolan Arenado, de descendencia puertorriqueña no Nolan Arenado, que jugó con los Estados Unidos, de hecho, en el último Clásico Mundial del 2017, pero... Hombre de California, so, vamos a ver qué pasa. Este, si no le han dado decide quedarse en San Luis, firmar una extensión. Bueno, no tiene que firmar una extensión, solamente no tiene que eh, optar a salir de su contrato de 200 y pico millones de pesos. Um, que está ridículo. Bueno, vamos para otras noticias aquí. Este, gracias por sintonizarnos. Y se la aprecia. Me gusta. Me gusta hablarle del béisbol. Me gusta hablar de la pelota. Especialmente eh, cuando lo puedo hacer en mi propio idioma. So, esto es, una, esto es una idea que tenemos. Que vamos a ver si podemos seguir elaborando. Así que bear with me, como dicen los gringos. Este. Vamos a ver qué otras noticias tenemos por aquí. Tenemos este. Obviamente salieron los, los, los prospectos, los 100 prospectos del 2021. Ya esos salieron uh, esta semana. Didi Gregorius también firma contra, con los Phillies de nuevo por un año. Eh, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos por aquí, tenemos a, estoy aquí viendo el teléfono de las mayores ligas. Estoy viendo ok eh, Didi Gregorius firma por un año, 20, este, no, perdón, dos años, 28 millones de dólares. Uh, un, buen, un buen signing, un buen, un buen, una buena firma con los Phillies que estaban struggling, estaban ahí eh, eh, fallando con el campo corto. Tenemos que Eddie Rosario, puertorriqueño Eddie Rosario, se dirige hacia los indios de Cleveland un año por 8 millones de dólares. Eh, esto es tremendo, tremenda forma de. Eh, Dejarle saber a los, a, los, a los Twins de Minnesota que, que metieron las patas aquí con Eddie Rosario. Yo pienso que Eddie Rosario es tremendo, tremendo pelotero, tremendo outfielder. Um, Jugará campo derecho, campo izquierdo. No sé, porque los indios de verdad necesitan mucha ayuda en, en el jardín. So, vamos a ver qué pasa ahí. Eh, tenemos también que Jock Peterson, el 20, esto fue el 29. De enero, sobre el viernes, eh, firma con los cops por un año y siete millones. Tremendo signing ahí, tremendo, tremenda firma. Uh, porque Josh Peterson es básicamente Cash Warper con esteroides en, ese, en, en Wrigley Field. So, está muy bien esa, esa, esa firma y, y estoy muy de acuerdo. Creo que básicamente los dos dejaron pasar. A otro utility man con Kik eh, eh, Hernández yéndose a Boston también. Um, además tenemos a Steven Matz se, se mudó para los Blue Jays ah, no tengo muchas ganas de hablar sobre ese intercambio a Steven Matz y los Mets no estaban yendo muy bien uh, Tommy Nastella, eh, Utility Man también, para los gigantes de San Francisco, esos son básicamente noticias de Free Agent por encima uh, hay muchos más, todavía estamos esperando por Trevor Bauer donde va a firmar uh, JT Realmuto ya firmó con los Phillies eso. Eh, Bauer, vamos a ver dónde está el Bauer Power. No sé si me afectará a mí y a, lo, a los Texas Rangers eh, si Bauer firma con los Angeles Angels o eso básicamente es. Eh, pero he leído reportes donde los Angels están ya fuera de eso. So, vamos a ver qué pasa aquí. Uh, los Texas Rangers no han hecho ningún tipo de movimiento significante además de cambiar a, a Lance por por Dane Donning, sencillamente. Eh, eh, Dane Donning, uno de los eh, prospectos altos de los White Sox, no, no, no de los top top, porque los White Sox tienen tantos y tantos este, prospectos buenos, eh, pero, pero sí. Eh, Dane Donning es uno de los prospectos ahora, eh, sería casi el número 3 de los Rangers ahora mismo. Um, pues, bueno, este, ni modo. Vamos a ver. este, del, Vamos a discutir ahora los, los, los prospectos del 2021. Eh, rapidito aquí. Wander Franco se llega al número uno. Y estamos esperando ver a Wander Franco este año. Eh, en las mayores ligas. No ha pasado de A, Pero se supone que ese, el hombre hubiese estado en AAA este año. Este año que no se hicieron menores ligas. Eh, so estamos esperando ver a Wander Franco este año. Este año en el 2021. Uh, las mayores ligas ahora mismo están tratando de posponer la temporada un mes más. Uh, poner los números en 154 juegos. Eh, traer el, el, el bateador designado. Y extender la postemporada. Como vimos este año en el 2020. Eh, pero los lo Tampa ver Rays, tras que fueron a la serie mundial. Eh, tienen alrededor de 8 prospectos altos en, en esta lista del 2021. Empezando por Juan de Franco, Luis Patiño en número 19, Randy Arosanea 34. Que no sé ni por qué está en esta lista, porque ya le es un rookie, él, es, él está ready para eso. Eh, Brujan, uh, Brendan McKay, uh, McClanahan, Xavier Edwards y Shane Bass. So, esos son los prospectos. Tienen 8. Uh, déjame ver si puedo conseguir una... una pero los los top, los top 10 de esta lista son los que me interesan. Uh, Jason Domínguez tiene 17 años de los Yankees y ya es el número 30 y algo, 35. Eh, voy, a, voy a verificar ahora mismo con ustedes vamos so, oh, a ver aquí estoy viendo en el teléfono para todos los que no me están viendo por youtube número 32 jason domínguez 17 años el hombre no ha jugado ni un juego de las menores ligas este año ni el pasado so, um, de nuestro equipo aquí de, de el equipo local los texas rangers tenemos tres en esta lista Um, y voy a ir sobre todo, tenemos a Josh Young que se espera que salga este año también, como Wander Franco jugó, en la, la última vez que jugó fue en la AA. Pero eh, vamos a ver qué pasa. Tenemos a Sam Hoff que ya obviamente ya jugó con nosotros, Kachin. Y Dane Donin que jugó con los White Sox eh, este año también. Eh, so, pero vamos a ver, tenemos diferentes tipos de... Eh, de nombres aquí, nombres que yo ni me esperaban que salieran y nombres que me como Robert Poisson, no sé por qué no está en la lista de los 100 eh, pero eh, no, sé, no sé qué decir, no sé de qué decir. Este tenemos aquí, vamos a ir. Este tenemos el número uno, tenemos a Wander Franco de los Tampa Bay race uh, en el número dos, tenemos a Mackenzie Girl Gore. Él es este un, un pitcher, un lanzador de los padres. Que se esperan que esté este año también. Eh, Jarek Kennelic eh, de, de Seattle. Ese, ese muchacho sí me preocupa. Eh, pero no creo que todavía esté ready. Eh, Spencer Tuckerson. Este tipo lo, lo básicamente lo cogieron hace poco en el 2020. Eh, para los Tigres. Los Tigres tienen. Los Tigres de Detroit tienen muchos, muchos prospectos. Y Julio Rodríguez, de los marineros también, número 5. Eh, Julio Rodríguez es un, eh, un jardinero. Eh, tenemos a Andrew Bond, de los White Sox, eh, primera base. Eh, tiene 22 años, en Opening Day. Número 7, anil Rushman, un catcher de, lo, de los Baltimore Orioles. Mucho, mucho se ha dicho de este catcher, pero lo mismo dijeron de Joey Bart, de los San Francisco Giants. Y... Ah, no dio pie con bola, Biden en primer season. Vamos a ver qué pasa ahora después que Buster Posey venga. Este, Ian Anderson. Eh, vimos este pitcher en, en los playoffs, en los, los Brauds de Atlanta. Este. También este. Déjame ver. Tenemos número 10, Sixto Sánchez. También lo vimos a él este año. Tremendo pitcher. Tremendo intercambio por JT, JT Remuto que cogieron. Eh, los Malinais y e. Abrams en el número 10. Para los padres, eh, Austin Martin en los Blue Jays. Un, un campo corto. Este es uno de los prospectos más altos de los Blue Jays. Marco Luciano de los Gigantes de San Francisco en el número 12. Tiene solamente 19 años. Bobby Witt Jr. Eh, las cartas de él valen mucho a, a los que coleccionan cartas uh, como yo. Eh, número 13, campo corto para los Royals de de, um, de Kansas City, perdón. Eh, ah, pero espérate, que yo estoy leyendo una lista que es este de fantasía, no es, no es realidad. So, <laughs> estaba en CBS Fantasy, pero no importa, como quiera, más o menos la, list, la lista está está por ahí, está por ahí, lo voy a dar una, un, voy a revisarlo rápidamente con MLB uh, Pipeline y sí, más o menos, está ahí, está ahí, estamos ahí, número uno, Wander Franco, número dos Andy Rushman el de los Orioles, eh, número tres, Spencer Tuckerson, cuatro Jarek uh, Klenek cinco Julio Rodríguez, seis Mackenzie Gore, siete Bobby Witt Jr., ocho C.A. Abrams, nueve, Key Brian Hayes y número 10, Nate Peterson. Ese sí que tiene que ser el, 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 el tope de, lo, de los Toronto Blue Jays, eh, de los azulejos de, de, de Toronto. So, no está mal, no está mal. Eh, todavía no entiendo por qué Robert Poisson no estuvo ni en ni el número 100, pero yo que tengo cartas de él, pues tengo que. <laughs> me molesta un poquito. Pero nada, también tengo de Boywood y Boywood está en los top 10. Eh, está perfecto. So, muchas cosas que hablar Muchas cosas por cosas por de, hay que seguir hablando aquí de, la, de las mayores y de las cosas que van a pasar pronto eh, Todavía no tenemos No estamos seguros si la temporada del 2021 va a empezar a tiempo Pero esperemos que sí Esperemos que todo empiece a tiempo Y si se atrasa Pues sí puede haber estos cambios que se merecen para el juego del béisbol que sería el, el bateador designado y, y los playoffs que sean un poquito más largos yo pienso que eso fue más emocionante ver un equipo como los White Sox como um, como, como Miami adentro fue más emocionante eh, y, y, y quizás para la gente joven que está viendo el juego ahora por primera vez eh, y funcionó la, 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 los ratings están mucho más altos que, que el baloncesto y que otros deportes son eh, espero que las mayores ligas y los Players Association, la asociación de jugadores, este, lleguen a un acuerdo pronto para poder seguir dando un update. Eh, por ahora, eso es lo que tenemos por ahora. Este es nuestro primer episodio de Vigilantes Radio. Gracias por escucharnos. Eh, nos vemos en las frecuencias del mundo y vamos a estar, vamos a seguir haciendo esto, vamos a seguir este, produciendo episodios y produciendo eh, contenido para ustedes. Eh, muchas gracias. Y, y espero que todos aquí este, l, l, disfruten nuestro contenido y se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en los podcasts de nuevo Spotify, Breaker Google Podcast uh, y seguiremos creciendo so, muchas gracias por, por escucharnos y este se puede escuchar medio, no, todavía no estamos muy organizados pero gracias por darnos la nueva oportunidad y nos veremos uh, pronto, gracias y hasta la próxima.